de Vecinos, que es el gobierno municipal a través del Ayuntamiento Municipal, que esa Junta de Vecinos que ella estableció de manera fraudulenta, porque entiendo que a la Junta de Vecinos la elige la comunidad, ella lo hizo arbitrariamente por ella, no por la comunidad, y por eso no hemos visto en la obligación de dar esta rueda de prensa. ¿Qué comunidad ustedes representan? El sector Mamá Tingó, primera etapa. Permiso, espérate. Sí, nosotros estamos aquí apoyando a Julián, a este equipo de hombres y mujeres que trabajan arduamente, y como sabemos y entendemos que todo el que viene con buena voluntad, con vocación de servicio en otros sectores, claro, tenemos que enfrentar este tipo de situación que nos quieren descreditar y nos quieren ver como el malo o el villano de la novela, ¿verdad que sí? Entonces yo felicito a esta organización que se ha levantado recientemente, ha hecho sus documentaciones legítimamente como se debe y está haciendo el trabajo que nuestras comunidades necesitan en su área, en su sector. Porque sabemos y entendemos que aquí, para que te apoyen, tú tienes que aceptar propuestas indecorosas y cosas que politiquear, o etcétera, etcétera. Y el trabajo que están realizando ellos es un trabajo transparente, con amor a su comunidad, llevando los programas necesarios a sus sectores y luchando por los males que realmente aquejan a esa comunidad. ¿Usted se refiere al apoyo que le dan a la alcaldía a alguna junta de vecinos? La alcaldía, déjame decirte, en mi parte, en mi opinión, ha hecho un buen trabajo en su parte porque ha apoyado nosotros en esta organización, Movimiento de Organizaciones. Pero cuando usted habla de política, ¿usted se refiere a que la Junta de Vecinos, el apoyo? Me refiero que hay muchos líderes que se dejan confundir o no entienden cuál es el rol de un líder comunitario. Un líder comunitario debe luchar por las comunidades, no por políticos. Claro, nosotros tenemos que trabajar con todos los políticos y con todas las instituciones organizadas. ¿Por qué? Porque somos un sector vulnerable donde necesitamos a todas las autoridades para que nos den el servicio que realmente necesitamos, que es el trabajo que está haciendo esta nueva organización en Mamá Tingó. Y lo felicito por eso. Él es un compañero, miembro de nosotros, de este equipo, y por eso estamos aquí apoyándolo, porque sabemos que está haciendo un trabajo digno. ¿Cuál es su nombre? Miguel Ángel de Jesús, presidente del Movimiento de Organizaciones Comunitarias.